Verá, lo que pasó es que se ha arrimado ahí la llanta de la máquina y le suchó para abajo. Entonces, aquí está la piedra, ve esta piedra que estaba. Aquí es el cerco, por aquí va el cerco. ¿Cómo dijo don Efraín que ya me va a dar limpiando y ahora está en mesa? Y queremos colocar las piedras aquí mismo y la señora no quiere, la señora Lucinda no quiere. Es el inconveniente que la señora Carmen Illescas y el esposo Efraín Duque, que le ponen arriba un canal de una tubería recogiendo de los desagües de la casa, entre el terreno de ellos y botando a mi propiedad, y se encuentra ya derrumbada esta parte del asiento. En antes las aguas eran por el camino, que aquí, como aquí debemos ver, que así se recogía, debido a que el camino viene, entonces se bota a los costados, a donde se puede ser más conveniente, pero el agua de lluvia. Entonces eso yo por ningún momento le voy a dejar, y si no me ayudan aquí en el presidente, es que el alcalde no me va a ayudar porque es el papá del alcalde. Entonces esperaré en unos años que me ayuden de esto, porque yo no voy a seguir viendo este derrumbe que sigue cayendo mi potrero. Entonces eso yo quiero que me fíen de las autoridades principales de las obras públicas. Me decían que no está uno de ellos aquí, que no pueden ayudar, que van a dejar más después. Que yo cuando estudiaba en la escuela 27 de febrero, nosotros caminamos por aquí, entonces había hacer caminos de herradura, todo en siempre. Y los pencos, como se ve, pero ahora como están nuevas construcciones haciendo lo más apegado a la calle, entonces todas las aguas, las goteras están cogiendo, botando a esta propiedad que nosotros hace pocos años que compramos. Se botaron virando con la máquina. Habían estado virando yo cuando llego. Y habían estado virando. Yo dije, no viren. Ya había estado pasando la máquina acá abajo. Entonces yo llegué ahí. Yo dije, ¿por qué pasa la máquina aquí? Yo no le permito. De aquí ni un paso. No he de mover, he de morirme aquí. Ahí dijeron que entonces ya no vamos a botar, pero va a ser va a ser carretera, que cualquier rato tenemos que abrir la carretera y vamos a pasar allá. ¿A dónde allá? A San Vicente. Ahí dijo, vamos a poner un puente colgante. La estación tiene que hacer saber al dueño, no hacer, él es muy abusivo, hacen donde quiera lo que quiere, por eso le tratan mal al alcalde. Pues el cerco es un cerco antiguo, desde que, la verdad, desde la época de mis abuelos. Y lastimosamente, digo, por la parte de acá arriba, para ampliar el ramalito este para la entrada del carro, es lo que se ha virado algunas matas de penco. Realmente, digo, no hay un entendimiento, pero mejor es, digo, de que se solucionen, traten de arreglar el acueducto, lo mismo, que pase en buenas condiciones, porque la verdad, el canal que conduce para regar a la propiedad que yo vendí, tiene que estar en buenas condiciones. Pero ahorita, según se ve, hay muchas afecciones, digo, porque los cauces del agua siempre tienen que respetarse por donde ha sido más antes mismo. Porque está mucho aplastando con el cerco, pues, para acá. O sea, botaron los pencos para hacer que se haga más grande el camino. Ah, sí, para sí. Y de ahí para allá ya pusieron alambre ellos para no perjudicar nada. Andamos cuando éramos pequeños. Debía ver, si quiere hacer las cosas, debía ver a dónde le parezca mejor, no así aumentar en las cosas ajenas, ¿no? No han avisado. Cuando es el rato que yo vengo con el ganado, sí, defendiese lo que es mío, parte de mis hijos, y no porque era ni mío también.